Hecho. No me va tampoco en YouTube, tío, el ordenador. Bicho no está, bicho no habla, ¿para qué? ¿Para qué va a hablar un rato de él? ¿Vale? Te hemos llamado 20 ¿Qué? veces. Ya, pero no estaba. ¿El pulso visual vale o no? No. Pues ¿ha salido rival o no? No. Joder, tío, ¿qué esperan? Y suele salir a las 4. ¿El reto? Salen 14 minutos, supuestamente. A las 8. Ojalá no se haya comprado para quitar una IP69HD. Mi cuenta del LOL, porque se la dejó un amigo, el cabrón me ha puesto de nombre XPaquito69HD. Hija de puta, me ha gastado todos los pay que tenía en cambiarme la mano. Vamos medio. Sale. Qué barba. El Pokémon este va con sangre fría. Ay, el tío ese que falta, tío, si la, casi le la ha rozado. Voy yo, me veo.
cago en su madre, una bala. Ese no es, el otro es una bala, cabrón. Madre mía, tío. Ahí están todos, hombre. Te deja haber pasado de ese, la verdad. Pero es que me había visto. Y el otro no lo había visto. ¡Mamma mía! ¡Qué malo! Eso era colateral, tío, no me jodas. ¡No! ¿Y ese Game Market entrando? ¡Madre mía, tío! ¿Pero qué cojones? ¡Hostia! Si es que pero no le quitan ni un punto de vida. ¡Madre mía! Ha sido un escupitajo. ¡Ah, hombre! ¡Y otra vez! Madre mía, un trofeo aguantando el rato, está dentro del trofeo. Hay una rota arriba. Cuidado rota por abajo. A. Por B. Por para venga. Ahí bicho. Ahí, sin silencio mortal, bueno. Yo nunca llevo silencio mortal, o sea, en internet. Un poco contra esta gente en Guadalajara hay que llevar siempre, porque nos matamos muy bueno. No voy a llevar nunca. Pues para el juego de Guadalajara perder la cena. También elegante. Eso sí que no lo haría sin... Cállate, pesado, déjame jugar. ¡Pum! Cansino eres, tío. Te callan de debajo de las piedras, oye, que lo del silencio lo ha dicho el Quix, yo no. Vale, pues cállate, tío, déjame jugar. Es que ni me ha escuchado, me ha visto. Que no te ha escuchado. Pues no me ha escuchado. No, no te voy a mover. No, si ha entrado ahí mirando para otro lado y me ha mirado justo. A ver, voy a ir a ver porque como me va a tener dicho. Uno topi, sí. Otro en B. Sí, déjame ver. Está para el coche. El coche creo que está por roto. Está de nada, que lo estoy escuchando. Madre mía, con una pipa, tío. Qué volado. Está detrás tuyo el coche, bicho. Pero no me ha visto. Había uno en un topi, sí. Madre de Dios, qué hombre. Una bala en medio. ¡Oh! Vete. Que darle el HD que está al fondo, creo. Vale, no. Madre mía, la tripa. Y nada, el clutch de 1 para 3 de perro. Ay, madre de perro. Qué piteo, ni qué piteo. Nada. Tire, tire, tire. Quix y rato, gente. No, no se viene, gente. A ver, a ver. ¿Qué? Hay que tomar. Quix va con el sniper, ojo, cuidado, han tirado un por medio. Sí, sí, creo que están revisando en medio, porque nos han visto venir. Sí, sí, mirale. Yo estoy en medio ya. Una salta. Cuidado, espalda. Piña. ¡Ay, la piña! Uy. La llega a cargar un poquillo más y a mí me manda. A este se va a comer unos topes. Está tocado arriba. No las améis.
Están bombas. Te sube a bomba. Yo he dicho que nos coge vacía. Quedó lo de hombro, tío. Este, 1,99. ¿De qué será? Ay, que se ha quitado un rostro, tío. Por el precio de uno, compra otro. Dos medios. Ay, madre. Madre mía, ¿cómo están? Está en medio. Está dentro de la casa, creo. Ay, está tocadísimo dentro, tío. ¡Qué grande, bicho! ¡Ay, mi madre, bicho! ¡Ay, mi madre! La teta del bicho. ¡Qué pesado con el Nosco, tío! Que tiene que ser un Nosco a distancia. No veo nada arriba. Dale, dale para B y luego voy. Voy a espalda. No sé cómo. Está de espalda. Una bala. Que venga, que venga, que venga. ¿Por dónde ha venido? Habrá hecho el wallrun. What the fuck, se ha hecho el wallrun, el hijo de la gran puta. Para el suelo. Uy, pensaba que lo había matado yo. Es que estoy con los noscopes, que es que me da miedo, tío. Madre mía, quick scope for quicks. Oh my goodness. He's getting here right now. Ya, ya valió, pero. In a moment. Cuidado, chico B1. And Petro has a dart. Oh my goodness. El chico B2. B2. Toma. Toma B2. Que se la va a llevar corta. Ahora solo lo me he ido. Bicho, no vale mal, dice. Qué lástima, pero Dios. Ahí va Pedro con el aro. Ahí lo dime a Pedro. Iba a petarlo con la bomba, pero es que no. Uy, pues casi te salta, eh. Se quedó un buen sitio, yo no me pongo en sitios tontos, partido de datos. Pero qué buen sitio, si ese sitio es donde está todo el puto mundo. Pero coño, vamos a ver. Es que la gente no suele ir a. En 4 minutos sale. Fondo. Ojo, cuidado, que podríamos llegar a la ronda 11, misma situación que antes. No hay nadie en B. Una arriba. Vamos a mirar espalda. Arriba, arriba ha tocado, tío. Se mete. Vamos a venir por la espalda y vamos a poner. Como regalar partida. Están dos, uno arriba y otro abajo. Te mata, te mata. Coño, pensaba que estaban en la puta bomba, tío. Ese era el plan, y tirar la ola. Llevarme a uno, tirar ola. Ese era el plan. Pero no te salió. Ya, por Dios, no, entonces, pero no campe. Ahora mete un puñetazo al compañero a la espalda. Yo entiendo que uno se quede, tío. El... Ojo, cuidado, porque estamos en la misma situación que antes. Podríamos llegar a la ronda de número 11. Protejan
Un autopsy. Un franco. Nice. Vi que se cae. Y me mete una piña, tío. Voy a random. Se la come con patata. Voy a piña, voy a random. Contra Pam nos toca. No. Nos toca contra Pam. No. Sí. No puede ser, es broma. Qué verdad. Pero lo ha dicho Yankee, tío. Qué broma. Quedan 2 minutos y 10 segundos y 9 segundos y 8 segundos y 7 segundos. Fondo, fondo, se va por fondo. Toma. Ahí está. Te juro, me llegas a decir que papi me muero. ¿Qué pasa? Bueno, quedan 2 minutos. Porque justo lo ha dicho Yankee, tío. Porque ha dicho guardar captura, nos toca contra Pam. Y he dicho, no puede ser. ¿Habéis hecho captura de los mapas? ¿Por cierto? Sí. Bicho. El. Madre mía. Dos no escupes en esta partida. Dos. Mira, 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 mira. Dos. Además me ha hecho mucha gracia porque el bicho dice, madre mía, qué malo, y de repente toma. Es que me ha fallado muchísima. No, pero entonces tú que has fallado. Un minuto y 10 segundos por arriba. No, un minuto y 10 segundos. Y 8 y 7 y 6. Si me ha puesto a fallar balas, me da la vuelta, le he ido a matar muchos de cada vez más. Uy, pero excusa. O jugaba a los Arce Atléticos, ¿no? Y yo no pasa nada, y si no toco contra Pan, disputamos. Todavía no hay partidos. Ay, madre, que se hace esperar. Quedan 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dicen que 1. Han perdido 2-1 los rivales, ¿sabes? Y una mierda. A jugar, contra quien ha tocado. No son más. ¡Ah! ¡Contra el Álvaro! ¿En serio? Riata. Vamos a ver, Pam contra Fluke. Games Adi contra Tizona Warriors. Ese partido es interesante. Los de Fluke van a ganar, pero los de Fluke son malísimos. No, los de Games Adi contra Tizona. ¿Nosotros dónde estamos? Contra uno que estaba en nuestro equipo antes. Cursive, Hero. Riacha, Riaza y Xal. Hola, ¿qué hace? Contra Hola, ¿qué hace? Si jugamos bien, ganaríamos. Es verdad, Cursive, Álvaro, Riaza, Riaza. Cursive contra Hero. X Álvaro, Riaza y ¿quién más? ¿No entraba? Álvaro estaba antes en nuestro equipo. Riaza, Riacha, Álvaro y no sé quién es, Hernán. Y si se nevas, te va a ganar también. Es imposible que pierda. El Álvaro es el que. Sí, ¿no? Sí, el que estaba con nosotros. Ok. ¿En los de Ananda y esto contra no, quién? La élite va a ganar. Contra Invi de Man. Pero no van a jugar. Van a pasar de free win los de Ananda porque son tres en la plantilla. Ferrero contra Grove. Ojo, cuidado. Van a todos. Ahí puede haber chicha, Pero yo creo que van a Grove. Los de Ananda van a seguir primero, Contra Shit, es el master. Los de Ananda son los que no van a caer, Es que van a pasar de free win, seguramente. ¿Contra? Contra... Nadie, no tienen rival, son tres en la plantilla. Son tres en la plantilla, Raiko, Zone e Invi de Man. Son los que están en la plantilla. No conozco a ninguno de los del otro equipo. Solo se me... ¿Vosotros conocéis a sus ARs? Que más preocupa ahora para el ¿Cómo son? A ver, no sé son mejores.
Lo dejaremos en el Breach es un... O sea, es un mapa en el que el respawn importa mucho. A mucho. Ya sabes, Dick. Por eso te digo. Si jugáis tres cortas, que es como dijiste que estáis jugando hasta ahora, pero tenéis que ser agresivos, ¿entiendes? Para pushear todo el rato y no dejar de tirar el respawn. Lo malo es jugar tres cortas. Pero si no lo sois y os consiguen dominar con dos largas, no vais a tener ni la agresividad de los tres cortas ni el respawn. Entonces eso ya es... Si tenéis mejores ARs que ellos, jugar dos ARs. Cuando... No sé si... O sea, conocí el Destru. Cuando estaban Jonko, Astro, Orellana y Meteo. Sí. Ahí como Jonko y Astro... Básicamente se follaban a todos, ¿sabes? Los otros ARs. Siempre se jugaba dos... Siempre jugábamos dos y dos. Porque se tenía el control de mapa, ¿sabes? Pero por ejemplo, si en vez de Jonko hubiera estado, no sé, un Burr, por ejemplo, hubiera jugado 3 y 1 por la agresividad de los SMTs, ¿entiendes? Pues depende, uy, ¿cómo quieres? ¿El qué? ¿Te puedes jugar 3 o 2 largas? Me da igual, yo prefiero, hombre, yo soy corta, yo prefiero corta, obviamente. ¿Tres cortas, entonces? Ah, o sea que tú vas a jugar de corta, sí, sí. ¿Y de larga, bicho? Sí. Vale. ¿Y Yankee? De corto también. Vamos a ver, cuando está Yankee, hemos dicho que yo juego larga. Pero Álvaro, me acuerdo Álvaro que me dio hace dos días follow y para que yo le siguiese y me dejó de seguir. Cuando yo no le seguía. Madre mía. Tengo que poner reto, ¿qué queréis que ponga? ¿Solo Outlaw o solo Empire? ¿Cómo? ¿Solo Stando o solo Raid? Si no tengo el mapa. ¿Tienes Revelations? El último sí. Ah, bueno, pues está. Vale, no voy a poner solo... Que no lo juega. ¿Qué? Uno de estando. ¿De estando? Sí. A ver si fuera. Por probar, más o menos. Lo he puesto ya. Hostia, mierda, se me había dado de una cosa. A ver. Especialist en Eva. Vesper no te ha dado. A ver, baneo que hacemos en el partido. Hay streaming, eh. Da igual. Baneamos un VP. Yo creo que es lo mejor sobre la marcha. A ver, si conocéis mira, a otro equipo. Yo te digo una cosa. Jugamos también un partido contra otro equipo de Álvaro. Baneamos un MVP, le dejamos a 57 y en el resto de las que no baneamos un MVP, no lo disputaron más. Yo es que no, a ver, yo no los conozco, si vosotros, a los baneos valen la pena pensarlos si conocéis a los... Ese sí que dejo, porque dice que la Q es para conexión. Y eres el primero que ha volado. Y dice que no tiene mucha conexión. Si podéis anular a un jugador, estaría bien, ¿sabes? Hacer eso. Me rayé, yo me pongo la 48 Dredge y aniquilo al equipo rival. ¿Qué chavas, tío? Que jugar con el PC, jugar con LMG. Yo, si a mí me da igual, yo juego con lo que sea. Pues mira, Cuda, bueno, menos Vesper. Te pongo con la Faro, con la Cuda, con la Web, me da igual jugar. Y sé que a ellos les jode mucho. Votarle con 9 pellas, está que es 9 pellas. Pero la verdad es que si vamos a jugar con Kuda... Cursive contra Ero. Chavales, si jugamos, si baneamos un MP, pues sí. Yo jugaría con Kuda. O sea, con 2 AR. Cabrón. Pues AR ya está.
Vamos, que puedo, que si queréis me pongo yo la chubeca, que esa sí se me va bien, la R sí. La chubeca muy bien, la chubeca va muy bien, tú. Pues por eso. Además es igual que la cuda, estadísticamente. Pues habrá que practicar la cuda de cacahuete, ¿no? Ahí, pin, pin. Si os ponéis la silo, vais a tener más control y eso. Que jueguen bien. Pedro, es que Yankee no sé cómo va a estar. Que juego yo de Hernández, yo, si yo con la... Vamos a ver, bicho. Pero si tú te metes siempre en todos los mapas un minuto y medio, ¿qué me estás contando? Ya, pero que me refiero de... Pero... Dos ARs, o sea, yo y alguien más. Pero es que... ¿Yo? La cosa es... Con la cosa es... Puedo jugar yo perfectamente. ¿Cómo estará Yankee? Y yo, pues si no me pongo yo Cuda también. Pues ya sabes lo que estoy diciendo. O si no me pongo la 48 Dredd, que se vale por 3. Qué pesado, tío, qué pesado eres, muy pesado. Que Yankee desde cuando no juega ella. A ver, que tampoco es tan malo, coño, que tampoco son tan buenos. Que somos tres buenos. Vale, pero yo que sí. Ya, pero coño, Yankee tiene que hacer también. A ver, que no va a quedar 0-50. No, eso sabe. No afectan, tío, afectanme ya a Aula solo, coño. No sé, yo ya eso como veáis vosotros. Teniendo dos AR, si lo ganáis a los dos AR de la 3, o sea, si sois mejores individualmente, coño, vais a tener. Yo con la de casi. Le pregunto si nos dejan coas. No dejan, o bueno. Si ellos quieren, si el equipo rival sí, deja, no. Sí. Bueno, ahora vengo. El Yankee es tonto, pero tonto de remate. La KN como surda. A Pedro. La KN no merece la pena como R. Es más, sí, como se me hace para más. Te lo digo yo. No. Porque. Si mata de 3 balas, va bien. Pero como mate de 4, un recoil muy raro. Random, no, tipo Lagos 2. Parece los cara a cara en un mapa. Si de... No sé. Como no se he visto en plan a ninguno, no sé si podría. Por ejemplo, a Luca le iría muy bien una KN. Tan agresivo que es, si le prohíben la chubeca tiene la KN. Tiene cadencia de sobra y con lo agresivo que es se puede hacer ahí un destrozo, ¿sabes? Si eres más pasivo, pues tendrás que usar armas con menos cadencia. Si no, no te vale la pena, ¿me entiendes? Tener menos cadencia suelen tener más daño las armas. Bueno, pero mira, que no van en mano, que no van en manual, jugamos con manual. ¿Vale? Ahora nos metemos, si queréis, a Bridge y vemos lo de abajo. Bueno, ese reto este. Es tan guapo. Su puto mundo, nadie tiene outlap. Ah, tenemos un 4% de disputa. Somos unos... ¿Disputers? Ahora os digo cómo es. Tío, se han metido un pack de 6 suministros a la vez. ¿Te idea de Battlefield? Qué malo que es.
Es un fantasma. Demonigote para animar, ¿para animar? Decía que estaba. Ni tampoco animaba, no sé qué. Para nada. Llegó el primer día diciendo que iba a hacer estadística, no sé qué, con un cuaderno apuntando no sé qué porque no nos conocía de nada. Estadísticas. Sí, y luego ya ni volvió. Faltaba días sin decir nada. En la Gamer G lo único que hacía es decir a los demás las jugadas que yo decía para que no los escucharan en pánico. Joder, el primer día que llegó decía estoy haciendo no sé qué y tenía un cuaderno apuntando cosas de HP y no sé qué. Pero no os conocía de nada. Ahora bien. Eso de estadísticas es un poco raro. El estar era malísimo, tío. Tanto. Como jugador era malísimo. Te lo digo yo que está en equipo suyo. Yo llegué a probar con él. Es que lo único partido que he hecho es un mapa tomando la bandera. Para hacer un análisis en plan bueno, primero tendrías que haber sido jugador y destacar en plan que hubiera sido bueno lo tuyo. Si no, de nada te sirve ese análisis, porque no vas a saber bien en todo momento dirigir. Ay. No sé si me explico. Ya estoy. ¿Quién es el que ha dicho que ya estoy? No me conozco una voz. Okay. ¿Hay reto, Pedro? No, a ver si vas a expandir. Es que como que de Outlaw no quiere jugar nada. Outlaw, tío, no pongas eso. Sí, no, que no, que ya lo he quitado. He probado, he hecho, te quedo la cuerda. Le he mao, chaval. Madre de Dios. A la bala. Después ya, pues eso, ya es solo ir conociéndolo, ¿sabes? En principio, pues eso. Me tendré que limitar solo a mirar o jugar para aprender cómo juega cada uno. Entonces, no voy a poder hacer mucho, ¿entiendes? ¿Hay reto ya o no, Pedro? No, no sé por qué no lo aceptan, tío. ¿Lo tomo mapa, tío? ¿Dónde es normal? Es que lo he quitado ya, lo he quitado ya. Aquí te he puesto otra. Por ejemplo, con los de Energy, los de Luca, Energy y esos. Estuve creo que 5 días plan solo mirándolos para aprender y eso y al final acabamos pues eso, cada uno con su entrenamiento. ¿Cómo veías a que cagüete? ¿Cómo veías a que cagüete? Muy fácil, pero no, no lo voy a decir eso en plan. Mira, a ver, tío, si es que contra nosotros, o sea, una vez jugó contra nosotros se sacó los rap y perdió 80 puntos y dices, pero qué cojones. Sí, no les doble de mierda. O sea, pues, y ahora que está ¿sí? supuestamente en un equipo con Noferato, ya verás quién se mete. ¿Qué? Noferato, vale. Noferato va siempre por la espalda. Noferato que si no, si el juego no es compatible no mata. Ya, ¿sabes lo que me dijo a mí?
Los de Proselect, ¿sabes, no? Los, en plan, los de que estaban al principio. Bueno, sí. Pues yo conocí a Orellana, porque estuve con él de en Deathloop también, de Coaxi Analyst, y me metió. Me metió como Coaxi Analyst en Proselect. Me dice, tú, Prodi, ¿te vas a venir a Master conmigo? Que sí, entonces digo, vale. Bueno, estuve 3 semanas, ¿eh? 3 semanas por Nosferatu, tío. O sea, no aguantaba, tío, esa, la actitud de ese pavo. Esa prepotencia y todo, tío. No sé. Es que tú juntas en un equipo a Nosferatu y Cacahuete y se meten en la raza. Así que, tío, era... era bueno, sí, si raro, te tienen a ti en el equipo, a lo mejor se me, te metes tú. Pero ya, si no. Pero hostias, tío, es que no es normal. Cacahuete buscando la kill, ¿en serio, y el otro nadie... normal dando la vuelta? Nadie quiere coger el puto. ¿Tienes para cambiar 20 euros? ¿Qué? ¿Para cambiar 20 euros? ¿Que si tengo? Sí. No. Tengo billetes de 20 euros. Voy a empezar un reto y está disponible. A ver si me lo van a quitar. No, no, me la juego, lo mejor tú. Vivo el límite. Tranquilo, crack. Fijas la ley. Vale, 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 vale. Corre, tengo que ir a cancelar, tengo que ir a cancelar. ¡Corre, Pedro! ¡Corre! ¡Buah! ¡Cancela! ¡Cancela, tú! ¡Cuidado! ¡Coño, cancela ya, hostia! ¡Cancela! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Espera! ¡Fuera! ¡Uf! ¡Oh, my goodness! Va, pues jugamos este, no voy a hacer nada. Van. Van 13:49. Todos mildo. ¿Pero por qué en GB eso hay putos bancos, tío? No, bueno, chavales, pues ganamos 2-0 rapidito, ¿no? De mouse, tío, que explotada mete la gente, te lo juro, con la mierda de la SVK. Increíble. Ay, my goodness. Redwood, Bridge, Infection. Ya está, vámonos. Con este que ha dicho. Dios, soy de soy Dios, tronco. ¡Qué me he hecho! Comienza ahora. Estamos jugando en contra todos, gente. A ver, cat line. Madre mía, tío, pero vaya manco. Como no le gané más a este, tío. Tiene proporción de 0.80 y la mejor proporción la tiene con la bingo.
Ah, no, 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 con la MR6, con la MR6. Oh, no ganan, tío. 50 bajadas subiendo. Ah, tío, qué cosa. Dos minutos. De previsión del 17%, pero madre mía. Pero este no le da nada. El aire. Lo da en el aire. A ver, yo tengo proporción, o sea, con la UMP tengo 20 y tanto, pero este tiene 17. Que este se lo quiere comer. Este es el que dispara y se le va a cuenta. Ven, saca. Yo tengo 60. Bien. 22, ¿eh? Tío, 25, 22, 23, 24, 25, no hay. Joder, con las privaditas, ¿eh? ¿Qué más me pasó? De hecho, el BD y todo eso. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Cambio de plantilla han hecho en un momento! ¡Madre mía, tú! ¿Han cambiado el roster? No, dos roster no, pero han metido a dos así por la cara. ¿Tiene? Pues nada, es a dos, coño. Gaditano y Ninjasa. ¡Hola! Entonces, ¿Gunnery no juega CN o qué? No, la verdad es que no. Gunnery, Gunnery, Gunnery. Gunnery no juega. Por lo cuarto y dile. El equipo de X. Mete dos jugadores para intentar ganar, ¿no? De fichar de última hora. Ah, mira, chavales, se pueden ver los partidos en disputa que hay. Gennadis contra Sheet. Gennadis contra Evil también está en disputa. ¿Ves tú? Pam solo tiene un partido en disputa y se lo han dado. Está así en toda la boca. Ahí hay mano, ahí, lo de Pan. ¿Cómo tú te crees que Pan no va a subir? Que no, no va a subir si no subió los estos anteriores. ¿Qué pasa? Déjalo. Lo que no dicen unos cabrones. A ver, pierden, disputan y no dan el partido a nadie, hijo de puta. Hay una reclamación desde agosto, tío. Ah, no, pero vale, no. Madre mía, los fichajes de última hora. Ellos ocupan para que quiera equipo, si no. Ya no juegan. Ya no son tan malos, ya no son tan malos. Bueno, Gaitano no, ya no es tan bueno. Pero ya eso, bueno. Se motivará, dirá que somos malísimos porque jugamos un HP y no ganó. Y se hizo la doble, ¿te acuerdas, bicho? No sé. No, bueno. Sube un clip a Twitter y es una doble nomás. Quick, faltas tú. Voy. ¿Vais a jugar ahora otro reto? Sí, el último. Sí, sí, bueno, Quick. Quedamos 3-0 rápido, ¿eso vale? ¿3-0? 2-0. Bueno, y a los otros también 3-0, ¿vale?
Oye, sabéis que todo lo que estáis hablando se va por el grupo del este, ¿no? Ya. Arriba de la casa. El bueno. De medio sigue ahí. El de medio sigue. No puedo aguantar la respiración exacta al mismo tiempo, no sé qué me pasa en la cosa. No arriba, ventana tocado. Casi le meto el tirado con Wix. Si no busco la cera. Tú, bicho, pon en la ficha de nuestra, la del pupo, en el que hayan metido. Oye, el... Bayern, ¿no? ¿Qué Bayern ni qué Bayern? Sí, que si no, no se lo creen, tío. Pon Opel Corsa. Pon chate. Ahí hay dos, pues, si quieres, ¿eh? Oye, están bomba tocado. ¿Habéis visto la jugada de la semana del VP? Uno arriba. Joder, tío, me meto un pintazo. Adiós. Normal, no te calles, el Pedro, ellos. No, pero si has fallado todas las palas, manco. Pero si no te callas, la podría haber escuchado. Yo que tengo Astro Gaming. Pero si estás tan cerdo. Joder, lo he escuchado por ahí. No os calléis ni debajo del agua, ¿eh? Qué cansinos, tío. Bueno, eso, ¿habéis visto la jugada de la semana de la EVP? No. ¿En serio? No. Vale, tranquilo. Que no te callas, tío. Joder, no se puede hablar en este equipo, tío. Tengo una dictadura. En medio del mapa sí. Una rusa medio. Le he visto cómo se ha ido para atrás de la onda expansiva. Hijo de puta. ¡Hola! Madre mía. Arriba de la casa. Eva Quicks. A ver qué puede hacer. Joder, se veía. ¡Adiós! ¿Lleva escopeta? La manguerita, rica. ¿Lleva escopeta, no? Sí, lleva escopeta. No, no, no. Pues es que la KRM es una mierda, coño. No sabe de cor. No es competitive player. Cállate. Me llegas a dar y te mato. Sí, van a. Uno puente. De puente toca. Uno medio, creo. Uno medio. Hay uno que iba por base y le he seguido desde allá. ¡Hola! El de bomba una bala, el de bomba. Se mete a casa, No, déjame, tengo racha. Oh, que tira cual iba a meter, chaval. Esto venir. Y me matará.
Menos mal que la has dicho yo borracha, que si no te iba a meter un flancazo. La verdad que sí. Porque estaba justo apuntando, te tenía clavado. Pero y todavía hace buena gente. Así en plan me la juego. Tengo car. Yo tengo ahora yo me acuerdo. No, hostia, la piña que tiró. Uy. Mira. Uy. A medio. Adentro. Y me tira zoom. Uno arriba de la casa. Otro medio. Madre mía, es que al de medio no le entran los disparos, tío. Ahora sí. Plan de bomb. Madre mía. Son más malos que una patada en los huevos, tío. Joder, ¿y ese giro, tío? Madre mía, ¿no? La he hecho. ¿Habéis visto que se puede cambiar el color de la... del... la GS Rex? Os obvio guía táctica, sato te creo. Paso. Ok, yo como no lo tengo. Ojo. ¡Rrr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 r
voy a dar por aquí. Se han ido a paso base, arma. Deja de gritar, polis. El otro está bunker. Oh my god. My god, tengo la. Otro más malísimo, te lo juro, tío. Yo esperé que hicieron el respawn. No es que había, perdón. Ronda número 7. Tengo dardo, tengo dardo, quedaba atrás, que no mate, venía a base. Que no me va a matar, que soy el mejor sniper del mundo. Cúbreme. Cúbreme, bicho. Había dos y demás los dos con sangre fría. ¿Dónde estaba? Ah, vaya guarro. Había dos. Dale duro. Voy, voy. Me quedo ahí. Iba quick. Ay, madre. Uno agua. Ha visto uno. Una ventana. Pues nada, no muere yo. Vaya madre, que se nota este con el. Vale. Cuidado que se ha podido meter por abajo tuya, Te lo he dicho. ¡Oh! ¡Tú conmigo! Sí, fíjate. ¡Ay, mi madre! Por lo menos no mató al otro. Sí, me fue madre mía. Explotado, es que chaval. Te lo he dicho. Que se te cuela por debajo. Que se te cuela por debajo. No, ya, pues quemador, tío. Vaya matado. Sin quemador tampoco pasa nada. En este mapa. En este mapa en esta, en Beide no llevo por quemador nunca. Y yo, Pedro. A llorar al parque. Loco. Te vas a comer una piña, tú te vas a ganar otra cosa. ¡Hostia, me ha peinado! Ahí no va aguantando en búnker, No, de búnker no lo ve. Está fuera, fuera de búnker, está aguantando. Sigue, sigue aguantando. ¡Ay, agua y otro, tío! Te sube a puente, te sube a puente. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Porque lleva post quemador. En ese momento, si no llevas post quemador, pillas. Ya, es que soy pro de. Soy pro jetpacker. ¿Qué haces, Pedro? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Arriba, arriba a casa, arriba a casa. Tío, me salía de la Syntex en rojo y no la ha dado. Madre, se ha movido para allá. Shhh, que calla ella. One versus one. Okay.
ahí. Cuba vas a ser quinto en Evil. Pero Cuba no. Ah, y que me dan que me entren de acuerdo. Aún no se sabe. Oh my goodness. Oh my goodness, quick. Before el love the map. Mira, mira, mira. Ay, casi se la pega. Llega a petar antes y se muere. Madre mía. Es que madre, se va, abajo del todo. ¿Os acordáis de la parte del 13-2 rápido? Sí. 0-7 ellos. Ahí no en medio. ¡Oh! Ahí no nada. Ahí no nada. Se acaba de quitar la agencia contigo. Me han llamado. Pero, Poppy. De hecho, Quick a uno con sangre fría y camuflaje, ¿sabes? O sea, Gigi. Es que van. Míralo. Si ya lo tienes ahí delante. A mi madre la manguera. Se ha llamado. Es que tengo los pies subidos en la mesa. Sí, sí. Excusa. Yo estoy jugando boca abajo. En nadie siempre, bicho. Boca abajo. Me voy a poner la clase predeterminada, pero he visto que tiene conciencia. Que le dije dando vale. ¿Qué hacemos, Fer? Hay uno que aguanta búnker y aguanta y ya está. Joder, hay un sniper por fuera de búnker. Si viene ahí delante, se va a llevar la baja quick. Por algo. Uno medio. ¡Qué malo! No sé quién es. Y ahora los demás. Madre, no la quites, bicho, no la quites. Bicho, no la quites. No, hijo de puta. ¿Era un mapa o no? Ah, pero... Ni dos ni tres. Hace captura, hace captura. Pipo, lobo. Hostia, es que estaba de pie en la roca esta, tío. Y no lo veía, se ha quedado como mirando a los 70 segundos. Y el otro tampoco lo veía. En plan, ¿qué tal, tío? Que estaba de colegueo. ¿Qué, nos disparamos ahora en un rato o qué? A ver si te dice algo, Álvaro. Dice, fíjame. A lo mejor no juega ni él, ¿eh? Dice, fíjame. Yo puedo ser vuestro aquí. ¿Se por eso lo llamaba, profesor? No, mierda, ¿qué hago con mi vida? El otro es el que hace.
Yo no entiendo lo de Jesús que dice, tengo que estudiar que si no, no me deja entrar. ¿Qué hace con el WhatsApp? ¿Qué? No lo entiendo. Que el Yankee está diciendo que tiene que estudiar que si no, no deja de entrar, pero está con el WhatsApp. Yeah. Hola. ¿Me permite? Que me niega solamente que me preocupa. Así que estaré atento del móvil en clase, que me dejan, si les aviso me dejan salir y atender la llamada. Y no me da igual. Ok. Al final Yankee no la ve y no juega, ¿verdad? Lo estoy viendo. Y yo unidos a ellos, ¿no? Unete de bicho. Bicho. Hay demasiados jugadores. Pues estamos 5 de 6. Salta del grupo ese porque se ha bugueado. ¿A qué hora es la el reto? ¿El partido? A las 10. Vale, pues si eso, cuando se meta Yankee, me avisáis. Mientras voy a jugar algo yo. Vale. Yo hasta que me digan esto, le estoy diciendo por el chat de partida que si me dejan coach no me dicen nada. Tranqui, tranqui, si no, no pasa nada. Puedo hacer de team manager como mucho y ya está. Esta es la partida. Eso estoy preguntando, a ver qué dice. Vale. Estaré atento al WhatsApp y ahora cuando llegue Yankee me vengo. Vale. Venga. Y el streaming para que lo tengo puesto, ¿eh? Postureo, el streaming sí que es postureo. Bueno, a Pan le toca G9999 Z Zarunio Banana Juanma Pedrolo Big Hugo Eu Pedrolo, que por eso te lo digo, contra ese por ya favor, ponte. Agita el streaming, por cierto. No, es postureo, pero lo dejo. Hay dos mirando espalda. Pero hablando las cosas, ¿sabes? Uno tocadísimo. Y no ha tocado Pedro. Si veas a alguien momo me avisa. Estaban en segundo hardpoint, eh. Esta es para paso uno para bomba. No está detrás de bomba, creo aún. Hay dos en su base todavía. Le he tocado uno con piña, le he tocado uno con piña. No veo nada. Si eres alguien, avisa. Medio en tecnológico. Joder, me rodean. Tú, el de medio, le gastas por el calado. Yo no estaba en medio. No, no estabas en medio. ¡Madre mía, cómo espongea, tío! No le das, cabrón. Pero si le he dado 28.000 balas. Y 40.000. ¿Rushale? ¿Al de bomba? Hijo de la gran puta, qué suerte. Aún hay trabajo.